Buenas, muchas gracias, es un nuevo capítulo de Blasphemous. Y en el capítulo de hoy, gente, estamos aquí, ¿vale? Me habéis dicho que estos son los sitios donde yo muero y que aparece en la barra azul, el final de la barra azul está cortada, ¿vale? Entonces hay que recuperarlo. Eso por un lado. Por otro lado, me habéis dicho que tenía que haber ido para arriba o para acá, para la derecha o por algún sitio, ¿vale? No sé por dónde. Y que por aquí tenía que haber ido luego, ¿vale? Entonces, pues nada, ya que estamos aquí, tendremos que seguir para adelante. Esto es lo que es. Esto es lo que es. Yo no sé si por aquí hay algo así interesante que tenga yo que hacer o lo que sea. Para que, por cierto, porque estoy mal de vida ya, nada más empezar. Vale, fuera. Vale, estos son facilillos. Coño. Fuera tu casa. Este 3 cuartos lo mismo. 2, 3, 4, 5, joder. 6, 7. 1, 2. 1, 2. Uy, 2. Vale, aquí vienen las. Espérate, por cierto. No, no podía haber bajado más, ¿no? Esta gente, ¿por qué no le puedo? ¿Por qué no le puedo? Cada vez que le zurro, me quita vida, tío. ¿Habéis dado cuenta? Cada vez que le zurro, me quita vida. Mientras hace ese ruido. Hostia, me ha quitado mogollón de vida, ¿no? Me ha quitado media barra de vida. Mientras hace la campanita. ¡Ups! ¿Dónde vas? Mientras hace ese ruido. Ahora ya sí. Vale, ahora puedo ir para abajo y para arriba. Abajo no sé qué hay, arriba hay una salida a la derecha. Sube, sube, sube. ¡Hostias! Me caigo. Vale. ¿Ahí qué hay? ¡Oh! Este tío es el que me recupera la barra azul. Que por cierto se le puede pegar y yo lo reventé. El limpiar el culpa cambio de 200. Sí, porque no lo voy a volver a recuperar, así que. Sí. Se le puede. Que sí. La culpa se le puede volver a. Se le puede reventar a este tío, se le puede pegar una hostia. ¿Veis? Y hay un círculo azul en el, un círculo rojo en el suelo, no sé para qué cojones es. Uff. Cuidado. Me cago en la madre que me parió. Baja, coño. Ush. Vale. Aquí no sé qué hay. Un boss. No. Mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Quién es esa? ¡Cuidado! Uf. Vale. Voy a tomar una poción rápido. ¡Salta, salta, salta! Ahora tengo que hacer el ataque. Venga, 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 venga. ¡Oh! Joder. A ver, venga, venga, venga. Joder, pero ¿por qué no me ha hecho el ataque deslizante? A ver, va a atacar aquí. ¡Oh! ¡No le he dado! Vale. Hostia, esto es más jodido de lo que parece. Ah, vale, que le tengo que dar antes que meta. ¿Ahora hay dos? Vale, espérate. No vea. Buah, que a punto me maten ya, ¿eh? Vale, hay una que sí que le doy. Vale. Pero tía, esa no le doy nunca, ¿eh? Vale, una muerta. A esta no le doy ni de atrás, ¿eh? Vale. Mira la vida que me queda, ¿eh? ¡Oh!
Wow, no sé para qué, me va a matar ya. Mira, encima mira lo que hay ahí. ¡No puede ser, no puede ser! ¡Uy! Claro, encima. Vale, eso por lo menos lo mato. ¡No, no, no, no! Ay, mi madre, tíos. Yo creo que por aquí. Si no tengo que coger por aquí, me habéis dicho vosotros, ¿vale? Que no tengo que coger por aquí. ¿Hay un santuario para grabar arriba? Ah, no, eso era para recuperar de eso. Me gustaría volver a algún punto de arriba. O tirar para acá. Para acá no he ido para abajo. Para acá no he ido para abajo. Para acá no he ido para la derecha. Es que hay muchos sitios todavía. Ah, no, para acá no podía. Esto era las catacumbas, ¿verdad? Para acá no era, esto era las catacumbas. Ah, venga, voy a terminar aquí, total. Ya me han pegado la hostia. Ya, yo me piro, espérate. No, no me piro, sino que. Que sí, todo lo que tú quieras. Ahí por lo menos me llevo dinerito, 4.500. Que por cierto tengo que comprar, tío, 4.500 es un huevo, ¿eh? Recarga. Que por cierto, aquí si me voy para arriba, para la izquierda, tampoco sé qué. Ah, por aquí podía subir. O por ahí no podía subir. Que claro, si voy para acá, a la izquierda. Es que esto no lo he probado, creo, ¿eh? O sí lo he probado y no me he dado cuenta. Que lo mismo. A ver. A ver, si tiro para arriba. Quiero probar opciones, ¿eh? ¡Hostia! ¿Los pesados estos no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que me van a comer. ¡Me van a comer! Espérate, que eso lo tengo aquí al lado. Voy a por él porque. Si no cojo eso, tengo que gastar otra vez 200 y paso. Cógelo. Gracias. ¿Y el otro está? ¿Dónde? El otro me mataron aquí. Ah, es que hasta ahí nada, ¿no? Pues muy bien. Estoy por ir para acá, ¿eh? Venga, venga, va. Vamos a intentarlo. Me gustaría probar una cosa. Voy a grabar otra vez. Así que, ¿eh? Me gustaría probar una cosa. ¿Cuánto me da? A ver, 574. Pues me da bastante. Para lo que me da. Me gusta. Y encima recargo la furia, o sea que bien. Pero es que es más duro que la hostia, el cabrón, ¿eh? Este sí que me da poquillo. Cuidado, no. ¿Y si me tiro aquí abajo, qué hay? Me tiro aquí abajo. Ah, no, no, no hay nada, ¿no? Yo creo que no hay nada. De hecho, no sé ni siquiera si me puedo tirar. No, no me puedo tirar. Aquí esto ya no tengo por qué hacerlo, ¿vale? Cuidado. ¡Uf! Cuidado, este me va a estar dando por culo. Y este también. Tómate una poti. Voy a intentar tirar para arriba. Cuidado que viene. ¡Ush! Ven para acá. Nada, toma, a todo por culo. Ah, vale, este es el mismo de antes. Que este no me... ¡No! 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 ¡Ah! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡No! Vale, fuera. Cáete. Cáete. ¡Oh! No. Veo algo ahí abajo, ¿eh? ¡Hostias! Vale, ¿cómo coger eso si no puedo...? Ah, no puedo. No soy inmune al veneno. Ah, mira, ahora no están cerradas las puertas. Perfecto, hasta luego. Y aquí puedo subir y bajar.
¡Oh! Espérate, espérate, espérate. Vale. ¡No, no, no! Baja, 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 baja. ¡Buah! ¡Hostias! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Oh! Foti. Dos. Tres. ¡No! Cuatro. Cinco. Corre, 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 corre. Hostia, ¿qué es, tío? ¿Dónde estoy? ¡Oh! Venga, tranqui. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No, no puede ser! ¡Hostia, es que cabrón! Uf. Es que necesito... ¿Esto qué es? Un boss. ¡Oh! Vale. ¿Esto qué es? De un lugar de bendiciones se me encomienda velar por vos, penitente. Así pues, se ha dispuesto. Mi nombre es Viridian. Se me ha concedido un don con el que puedo asistiros con vuestra carga si os es menester, pero solo vos debéis decidirlo. Penitente en silencio, ¿necesitáis mi favor en vuestro siguiente cometido? A sentir y sentir. O sea, me da un bonus o algo en el siguiente. En la siguiente prueba. El boss era o algo así. Vamos a decirle que sí, no sé, es que no sé qué hace. Que así sea. Vale. No sé qué ha pasado, ¿eh? ¿Eso es? ¿Un cofre? No. Esta puerta cerrada del fondo. Vale. ¡Oh, penitentes mujeres! ¡Oh, no puede ser! Fuego abajo. Es que lo sabía, tío. ¡Oh! ¡Hostias! ¡No! ¡Sube! ¡Hola! ¿Esa quién es? ¡Ah, que me ha curado! ¡Hola! ¡Hola! Que me empiezan a disparar toda la vez. ¡Ah, la tía esa está subida a la plataforma al otro lado! Y va como curándome o algo así. No me he fijado lo que hace. ¡Hostia, qué guapo! Vale, vale, vale. Lo tengo. Ah, esto es una cosa que tú puedes elegir entonces si la chica... Ah, no, ya te ayuda por cojones, vale. Pensaba que podía elegirlo. O sea, que la tía me va a ayudar sí o sí, vale. Uf, este combate va a ser difícil. Vale, vamos a ver. Vale. Cuidado con el fuego. Veo muchas plataformas. ¡Oh! ¡Oh, me va a dar! ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh! ¡Ah! Hostia, la musiquita, ¿no? Vale, cuidado, 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 que viene. ¡Métele! ¡Ah, no le he dado! No puede ser. Vale, espérate, ¿me va a disparar? ¿Quién me va a disparar? ¡Uh! ¿Me va a disparar otro también? ¡No, mierda! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Oh! ¡Shit! ¡No! ¿Me tengo que curar otra vez? ¡Cúrate! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¿Cuánta vida le queda? Igual que un huevo, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! ¡Ah, que le sigo quitando vida! ¡Hostias! ¡Hola! ¡Oh! ¡Me mató! ¡Hostia puta, tío! Que tiene segunda forma, tío. Con lo bien que iba. Vale, pero he visto que las plataformas del centro son buenísimas porque ahí tiras la magia esa, que son dos bolas que dan vueltas, ¿vale? Y si coincide que las tres tías están cerca de la plataforma esa, tocando el suelo, puedes darle con tu magia esa a las tres, incluso varias veces, porque rodea la plataforma, se pega al suelo. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo. A casi todas las plataformas puedo subir saltando, no hace falta la pared, ¿vale? Pero la pared hay alguna que sí que hace falta.
Venga, venga, venga. Vamos para acá, vamos para acá. ¡Ya! ¡Coño! ¡Que esto es aleatorio! Vale. ¡Vete a tocarme los huevos! No puede ser, tío, no puede ser. Subid, 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 subid. Vale. Cuidado. Ah, vale, me apuntan con el pincho. ¡Oh! ¡No, no, no! No me tires. Vale, me han curado, ¿eh? Me han curado bastante a tope. Vale, aquí. ¿Veis? Aquí le doy por abajo, le doy por arriba. Cuidado, me va a dar. No me va a dar. Cuidado, es así, me va a dar. Uf. Me va a dar. Vale. Me va a dar. Oh, shit. No lo he visto venir. No lo he visto venir. ¡No! Uf. Me va a dar otra vez. Viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene para acá. Ahora. ¿Veis? Le doy para abajo, le doy para arriba. Cúrate, cúrate, cúrate. Oh, vale, empiezan todos a disparar. Venga. No, pero dale. Uf, 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 uf. Vale, le tengo que dar ahora. Vale. Sube, sube. Me va a dar, me va a dar, me va a dar. Dios, no sé cómo hacerlo, ¿eh? ¡Oh! Me he hecho inmune y le he matado. ¿Eh? Ah, no. Vale, quería que volviera a tercera fase, loco. Me había cagado un poco. Requiem a Eternam. Oh. Vale, con la ayuda de la piba esa, ¿eh? Asciende el quejido. ¿Esto qué es? Me puedo mover, ahora sí. ¿Dónde estoy? ¿Puedo ir para atrás? No. Esas son las tres angustias, entonces. 5.500, ¿eh? Tengo bastantes... ¿Esto qué es? ¡Oh! Se arrodilla solo. ¿Una ola de muertos? ¿Qué es esto? ¿Pesadilla de Navidad? ¿Esto es como el infierno o algo así? Como se levantaron los muertos y a agarrar de arriba. ¡Hullo! Ah, pensé que era un boss. Bueno, mismo sí. No creo, ¿no? Porque no he salvado. En el nombre del suplicio mayor y de los hijos del milagro, al humillaros ante mi santo cuerpo, se os ha concedido la presencia de mi rostro dorado, custodio de uno de los tres dolores del alma en penitencia. Nuestro milagro me ha elegido de entre todos los piadosos, así como a vos, para caminar entre sobre este sagrado mar. Que el oro de mi rostro derrita y borre la contrición de vuestra alma. ¿Será constricción? Corazón de la mea culpa, regresa ahora del sueño. ¿Qué significa eso? Santa llaga de la contrición. Sigo diciendo, ¿no es constricción? ¿De consternir? No sé si estoy diciendo bien. Vale, no, me enseñas esto. Objetos clave, Santa Lagra, marca dejada por el rostro dorado que revela la limpieza de la constricción del alma de penitente. Vale, esto solo tendría que dar a alguien. Oh, mira mi amigo. ¿Qué pasa, Paco? Habéis realizado la primera humillación de la penitencia. Se os ha permitido conocer la faz de la constricción. Os queda dos santos rostros a los que postraros. Vale. Guay. Aljibe profanado. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Coño, esto me suena a mí. Espera, espera, espera. Ahí veo algo ahí arriba, ¿eh? No, no es un boss, claro. Dichos son los ojos que con devoción ven mi corazón atormentado. Es una tía. Que se acerque quien cuyos contentos son el
padecimiento a los ayunos. Pues no sé qué, no sé cuánto. 6 dolores afilados sangran de mi pecho florido. Tomad el primero de ellos y purgad una de vuestras 6 manchas capitales del alma. Madre mía. Hostia puta. Qué perturbador. La salud máxima ha aumentado. ¡Oh, qué guay! Antes llegaba al nivel del azul y ahora mirad dónde está ahora. Estupendo. Y aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vale. Guay. ¿Y por ahí abajo? Algo habrá por aquí, seguro. Pero bueno, y ahí arriba hay algo, ¿eh? ¿Te crees que no lo veo? Vale. Lo que pasa es que no lo puedo mover ahora, ¿vale? Pues en plan, tienes que dejar caer por la derecha, ¿no? Eso me matará, ¿no? Esta caída. Uf, a ver, ¿por dónde estoy pasando? Loco, ¿dónde estoy? ¡Oh! ¡Ah, que vuelvo! ¡Oh, vuelvo a casa! ¿Y eso de aquí? Que no será... Pues vale, yo sin salvar no hago nada. O sea, olvídate. ¡Ah, amigo! Esto... Esto es una... ¡Épale! Que no sé para qué sirven, pero ahí están. ¿Vale? ¿Dónde estoy? A la izquierda. ¿Vale? ¡Ush! ¿Es por aquí? Sí, diría que sí. Porque por la izquierda, para abajo también podría ir. ¡Ush! A ver. Vale. Aquí el albero. Aquí es donde dejaba los... Sí. Esto no sé si sirve para algo, tío. Creo que me dijisteis que sí en los comentarios. ¿Ya está? ¡Un mierdote! Me falta un montón todavía, tío. Vale, seguimos para acá. Vamos a ver, porque puedo comprar cosas aquí y todo, ¿no? Sí, a la izquierda puedo comprar cosas. Y esto de aquí no se abre, el cabrón. Vale. A ver. Hostia, no me deja... no me deja comprarlo. Mea culpa, solo he descubierto un portal de estos. Y necesito 2. ¿Cuánto vale esto? Ah, es que no me dice ni cuánto vale. Caquita de la vaquita. Vale. A ver, más cosas. Arriba a la izquierda, arriba a la derecha. Vale, creo que tengo que ir arriba. Ah, mira. Yo creo que tengo que ir por aquí. Creo que diría yo que tengo que ir por ahí. Aquí no tengo que hacer nada. Por cierto, esto no parece sospechoso, esta puerta, aquí. Estos juegos, tío, nunca se sabe. Vale. Aquí creo que... No. ¿Con quién tenía que hablar yo aquí? ¿Era con esta gente? Entregar a mí de Romero, sí. Vale. Sabía yo que había gente que había que hablar con ellos. Con tu aportación a la hora de confortar. Paño de lino. Vale, ¿y se habla otra vez? Ah. ¿Le puedo ir entregando cosas? Será penitente con tu aportación a la obra. Esta cofradía continúa. Oh, y me ha dado 500 lágrimas de esas. ¿Y le puedo hablar otra vez? No, ya está. A ver, espérate, aquí a la izquierda que había para salvar, ¿no? Deberíamos salvar. No sé yo cómo lo veis. Aquí puedo hacer algo. Esto no lo podía hacer antes. ¿Hay un castillo al fondo? ¿Será Alhambra de Granada? Porque otra cosa. Podría ser perfectamente, ¿eh? Sabiendo que esto está basado en el imaginario andaluz. Este es un lugar de un sueño más, penitente. Ellos me creyeron santo, digno de devociones, y lo único que concedí a sus peticiones fue el salitre que recorre esta inhóspita tierra y sube por nuestros cuerpos. El castigo del milagro al falso ídolo es otorgarle falsa santidad. No queráis saber mi nombre, pues también está cubierto de sal. Traedme lo que pueda ser bendecido y así vos podáis quebrar este destino mío para dejarme cruzar al otro lado de este falso sueño. ¿Y qué es? ¡Ah! Paño de lino.
Menos mal que he hablado con él por segunda. He aquí el paño de lino que empapa el sudor de las fiebres, de los pensamientos, de los pecados soñados. Un instrumento que obtiene confesiones secretas y prohibidas, e incluso de los que mancharon al otro lado del sueño. En nombre de las altas voluntades, yo bendigo esta reliquia, velad por ella, pues es ahora pura y santa. Ha obtenido sudario de los pecados soñados. Reliquias. Equípate con reliquias. Ah, esto no lo tenías ahora. Para alterar tu percepción del mundo, cada reliquia tiene efectos únicos y puedes equipar hasta tres al mismo tiempo. Vale. Y ya no puedo. Traedme lo que pueda ser bendecido. Vale. ¿Cómo me equipo esas cosas? Tejido amarillento, testigo de febriles confesiones. Todavía vibra en presencia de almas torturadas, permitiendo escuchar a aquellos que ya no pueden hablar. Vale. Permite hablar a aquellos que no pueden hablar. Escuchar a aquellos que no pueden hablar. ¿Los mudos o los muertos? Solo se me ocurren dos. Y yo iba a salvar, por favor, que he hecho muchas cosas y he matado a un boss. Entiendo que se salva, ¿vale? Que hay autoguardado esas cosas que no están pendientes de esto, pero no sé yo si fiarme. Que, por cierto, tengo más cosas que ponerme aquí. Tengo puesto esto, que lo que hace es reduce el tiempo de recuperación de la esquiva, que está muy bien, ¿vale? Esto no hace nada. Esto, con la cuenta equipada, desbloquea la posibilidad de ganar lágrimas de enmienda al destruir un objeto. Bueno, esto es... ofrece protección contra los ataques de relámpago. Que bueno. Y su aparente fragilidad potencia ligeramente las defensas del penitente. Vale, más defensa y más esquiva tengo. Que está maravilloso. Vale, vamos para la derecha. Vamos para la derecha y para acá. Vale. No sé si tengo que hablar con alguien más. Por arriba, quizás. Ups. Al Baby Jesus ya le di, ¿no? Y aquí arriba subía para acá. Aquí arriba no sé lo que había. Vale, aquí no sé si le tengo que dar algo más a esta gente. No. Esto, mira, aquí puedo hablar con este. ¿Qué son esos pequeños que parecen ocultarse en los techos, entre los ornamentos de los altares? Cuando los llamo no parecen prestarme atención. Les cubren unas cintas que parecen movidas por un constante viento invisible, inapreciable. A veces les oigo llorar y otras reír. ¿Qué sois, oh criaturas de gracia divina? ¿En serio? Pero espérate, ¿puedo hablar otra vez con él o algo así? ¿Qué son esos pequeños que parecen ocultarse en los techos? Sí, sí, sí. No, vale. O sea, que no tiene por qué ser algo útil. Una pena. A ver, que supongo que me está dando una pista de algo. ¿Ahí no había nada? Vale. Yermo de las iglesias enterradas. Pégame. Pégame. A tu casa. ¿Aquí no había un árbol? Eso te iba a decir. Por cierto, en los consejos del juego hay una cosa muy interesante. Y es que si pegas pulsando arriba... No, ¿cómo era? ¿Era abajo? Bueno, si pegas en el aire a un bicho, te puedes mantener en el aire más tiempo. Hasta tres veces creo que lo puedo hacer, o a dos veces o algo así, ¿vale? Espérate, esto, yo para aquí para subir, para nada, ¿verdad? Aquí no he hecho nada, aquí no he hecho nada. Tira para adelante. Ya llevamos media horita de capítulo, prácticamente. Pégame. ¡Oh! Este no lo he visto yo, ¿no? Creo. ¡Hola! Le saca las tripas y se la mete, le mete la cabeza a las tripas. Tira piedra, tira piedra. Espérate, ¿y por abajo? Si cojo por abajo. Por abajo hay otra cosa. Ah, espérate, el penitente. Oh, mierda, me han matado abajo y ya, claro. Si no cojo el penitente, pues voy con menos. Voy a ir desde aquí porque no me fío un pelo de que haya. Tira roca. Gracias. Pues me quitan bastante, ¿eh? Estás bastante con Deathnet si no pillas eso. Salta. ¿Hay que hay? Vale. Esto recuerdo esto. A tu casa. A tu casa, dicho. Uno. Dos.
Y vale. Y cúbrete. Y cúbrete. Cuando pueda comprar habilidad debía ser el rey del mambo, ¿eh? Hostia, mira. Aquí la... ¿Sabes cómo lo he visto? Porque he hecho así la espada y se ha quedado dentro. Se ha cortado la espada con la oscuridad y he dicho, ¿qué? Uy, qué raro. Falange de Arthur el Marinero. Esto es otro... Otra reliquia. ¿Relicario? ¿Cómo se dice? ¿Reliquia o relicario? Vale, mira, por ahí abajo puedo pasar. Y por aquí también. Ahí abajo no he visto lo que hay. Pues no hay nada. O sea, quiero decir, podría bajar. ¿Pero para qué me serviría? Ah, vale, que la bajada está por la derecha. Ah, mi hijo mío. Vale, pues olvídate de mí. Olvídate de mí y olvídate de mí. Tendré que ir por el otro lado y abrir. Un clasicazo. Por ahí arriba no se puede pillar. ¡Hola! ¿La primera? Muere, muere, muere. Uno. Y dos. Por cierto, este juego, no sé si lo sabíais, le están llamando el Dark Souls español. Que yo creo que es muy exagerado llamarle Dark Souls. ¿Vale? ¡Hola! Ah, desde abajo el cabrón, ¿eh? Te reviento. Porque no tiene... Yo qué sé, ¿no? No le veo ningún sistema que se parezca a Dark Souls, excepto si queréis la época o las vestimentas o la oscuridad que tiene. Pero el sistema de aprenderte los combates de enemigos... No sé. Todos los juegos de este tipo tienes que aprenderte cómo golpear a los enemigos. A ver, aquí hay dos puertas, una abajo y otra arriba. ¿Cuál cogí yo la primera vez? Cogí esta. Bueno, si cojo por arriba, ¿qué hay? A ver. Si cojo por arriba, voy para arriba. Olvídate. Si cojo por aquí, no sé qué hay. ¿Esto qué es? Ah, esto es nuevo, amigo. Corre, que viene tu colega. Vale. Una. Madre mía, cómo estoy aguantando con la vida, ¿eh? Y dos. A ver, vale. Salta. ¡Oh! La catedral de Sevilla. No, de Sevilla no, desde luego. ¿Quién es? Sister of mine. Hermana mía, como os anuncié, alguien se dirige a la puerta prohibida. Alguien que busca la purga y la excomunión de todo lo sagrado que allí se descansa. No, no, no poseéis vuestras dudas sobre mí. Estoy preparado. Vale, o sea que este tío se va a enfrentar a mí, ¿no? ¿Me está persiguiendo algo así? Hace como un... no sé. ¡Oh! Tumba de la misericordia. Vale, esto es nuevo. Me gusta. Vale, vamos a ir mirando uno por uno. Este tío que ya lo vimos, me ayuda a recuperar cosas. A ver, vale. Uf, no tendría que haber tirado así porque podía haber pinchos. La podíamos haber liado un poquito. Espérate, ahora miro que... Veo aquí muchas puertas. Me siento compungido. ¡Oh, yeah! ¡Mua! Y vamos a ver la puerta. Uy, casi. Gente, pues ahora sí que sí, lo vamos a dejar por aquí. Ya, pues nueva zona, chicos. Nada, si os está gustando, un buen like, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Blasphemous. Tened cuidadito. 9.000 suscríbete. 9.000 suscríbete.